Siguiendo con nuestra programación, nuestra siguiente ponencia en video se denomina Construcción Experimental del Diagrama de Equilibrio Estaño-Zinc mediante una tarjeta DAC económica y análisis térmico, que nos presentan Diego Sánchez García, Gonzalo Edaín López Mera, Raúl Dalí Cruz Morales, Juan Hinojosa Torres y Luis Alberto García López. Doctora Reina, si nos hace compartir la videoponencia, muchas gracias. A continuación se presenta el trabajo de investigación titulado Construcción experimental del diagrama de equilibrio estaño-zinc mediante una tarjeta de adquisición de datos económica y análisis térmico. Introducción. Dentro del campo de conocimiento relacionado con las ciencias e ingenierías, comprender los diagramas de fases de aleaciones es fundamental, ya que estos proporcionan información esencial sobre las temperaturas de fusión, colado, cristalización y procesamiento. Análogamente, se puede estudiar la influencia del desarrollo microestructural sobre las propiedades mecánicas de la aleación en cuestión, y con ello poder garantizar su desempeño en aplicaciones ingenieriles que sean requeridas. Conceptos y aplicaciones. La relevancia de la soldadura blanda. En el ámbito de la manufactura, especialmente en la creación de dispositivos electrónicos como tarjetas de circuitos integrados, la soldadura blanda desempeña un papel crucial. Este proceso implica la unión de componentes utilizando materiales de bajo punto de fusión, el cual es menor de 450 grados. Otra característica importante de esta técnica es que no funde los materiales base, sin degradar ni afectar la conductividad eléctrica o resistencia mecánica de las piezas que se quieren ensamblar. Las aleaciones a base de plomo-estaño, ¿y por qué alternativas libres de plomo? Históricamente se han utilizado aleaciones a base de plomo y estaño debido a que presentan un punto de fusión bajo y presentan también una estructura laminar que ofrece propiedades mecánicas excepcionales. Sin embargo, la preocupación ambiental y los riesgos para la salud asociados al plomo han impulsado la búsqueda de aleaciones libres de este mismo elemento. Objetivo. Es investigar el sistema binario estaño-zinc a través de la construcción experimental del diagrama de equilibrio de fases y estudiar las propiedades mecánicas y microestructurales de posibles aleaciones binarias pertenecientes a este sistema. Materiales y métodos. Se llevaron a cabo dos aleaciones representativas del sistema estaño-zinc. La primera de ellas estaba integrada por estaño y 60% en peso de zinc, y la segunda de ellas mayoritariamente estaño con un 15% en peso de zinc. Se realizaron análisis térmicos de las curvas de enfriamiento de los componentes puros con el fin de tener mayores puntos o puntos claves para poder realizar la construcción del diagrama. La fusión de los componentes y la obtención de las aleaciones se realizó mediante un horno eléctrico de fundición marca Helbus. El tiempo de solidificación y las transiciones de temperatura se obtuvieron o fueron sensadas con ayuda de la tarjeta de adquisición de datos económica basada en Arduino, la cual fue desarrollada e implementada en trabajos anteriores. Posteriormente se construyeron y se analizaron las curvas de enfriamiento para obtener los puntos de transición. Esto se puede ilustrar en esta imagen. Las muestras obtenidas fueron evaluadas mediante un estudio metalográfico y se determinó la cantidad y tipo de fases presentes en las muestras. Por último, se seleccionó la aleación como primer paso, la aleación estaño con 60% de zinc, para evaluar sus propiedades mecánicas en tracción utilizando una máquina universal de ensayos, FMWC100,
con una capacidad nominal de 100 kN. De igual forma, aquí podemos ver esquemáticamente cómo va a ir cambiando la evolución microestructural dependiendo los tipos o las aleaciones que se estén planteando. Procedimiento para la obtención de curvas de enfriamiento de los materiales o de los constituyentes puros. Realmente para tener puntos de partida se hicieron fundiciones de las materias primas. Obtención de las curvas de enfriamiento de sistemas binarios zinc-estaño o estaño-zinc. Con ayuda de una balanza analítica para preparar la primera aleación, se pesaron 140 gramos de hojuelas de estaño, correspondiente a un 85% en peso. Y para completar el 15% restante, se pesaron 24.71 gramos de zinc. Para la segunda aleación, se pesaron 104 gramos de zinc, correspondientes al 65% en peso, y 56 gramos de estaño, correspondientes al 35% en peso. Las mezclas sólidas o las hojuelas fueron fundidas en un crisol de grafito a una temperatura de 600 grados y posteriormente fueron vaciadas o coladas en un molde cilíndrico previamente precalentado a 500 grados. En esta etapa es donde fueron obtenidos los datos mediante el sensado con la tarjeta de adquisición de datos y el termopar para la construcción de las curvas de enfriamiento. Posteriormente, el cilindro fue extraído, se sometió a un proceso de refundición para extraer el termopar y seguir usándolo en posteriores experimentos. Obtención de las propiedades mecánicas en tracción de la aleación estaño 65% zinc. Se realizó nuevamente el pesaje y preparación de los constituyentes con el fin de obtener 350 grados de la aleación a evaluar. Dicha aleación fue fundida y posteriormente fue vaciada en un molde metálico permanente de acero, el cual tiene la forma o está maquinado conforme a la norma es ACTM-E8 para obtener probetas de tracción cilíndricas. En esta diapositiva de resultados podemos observar en la imagen A, en el apartado A, pues el diagrama que se reporta en la literatura especializada, por así decir, el diagrama teórico. Y en el lado B podemos ver el diagrama experimental que fue obtenido del análisis térmico de las curvas de solidificación de nuestras dos aleaciones y de los componentes puros. Para entender mejor esto, podemos analizar las curvas de enfriamiento. Estas son las curvas que fueron obtenidas a través de la tarjeta de datos experimentales y podemos ver en el inciso A, que corresponde al estaño puro, el cual indicamos aquí la temperatura de fusión teórica, la cual corresponde a 231.9 grados y obtuvimos una temperatura de 217. Hay una variación considerable. En la figura C podemos ver la aleación que se compone de 60% estaño, 40% zinc, y estos son los puntos, los puntos que detectamos rojos, ¿verdad? Estos puntos rojos corresponden al primer cambio, es decir, viene en estado líquido, pasa un primer cambio de pendiente y desde este punto hasta este otro punto de 192.5 grados Celsius, pues empieza a generarse la solidificación por nucleación y crecimiento de cristales. En esta diapositiva se muestra el diagrama de esfuerzo de formación ingenieril de la aleación que contiene 40% de zinc. Y podemos destacar algunos puntos o los comportamientos característicos de una aleación sometida en
bajo tracción a temperatura ambiente. Podemos destacar que el módulo elástico calculado de regresión lineal corresponde a 30 gigapascales. En la diapositiva presentamos las dos fotomicrografías de las dos aleaciones preparadas. La A corresponde a la que tiene un 40% de zinc. El zinc son las fases o lo que se ven como glóbulos negros, corresponde a la fase de zinc en una matriz de estaño. Se pueden ver algunos crecimientos dendríticos secundarios a partir de esta, pues, de esta punto de nucleación que sería el zinc. Lo que aquí llama la atención es la separación de las fases. Las fases son completamente independientes. En el caso de la fotomicrografía B, pues se muestra una menor cantidad de zinc en una matriz de estaño, y esta está un poquito más cerca a lo que se conoce como leutéctico teórico, y pues lo cual se corrobora en la microestructura. Se ven estas agujas negras que corresponden al zinc. Sin embargo, se ven algunas laminillas o algunas como tiras en algo que se conoce como una estructura eutéctica, la cual podría presentar buenas propiedades mecánicas. Discusión. A grandes rasgos y del análisis de las curvas de enfriamiento, podemos decir que la aproximación es bastante buena. O sea, tenemos un error menor al 5% en cuanto a los puntos que marca el diagrama teórico. En cuanto al diagrama de fases, pues hay que trabajar más en obtener, es decir, obtener ese punto eutéctico. Entonces hay que hacer aleaciones que estén entre el 5 y el 9% en peso de zinc para poder obtener este punto. Es decir, la composición 100% eutéctica y la temperatura invariante. Temperatura y composición invariantes para poder desarrollar, pues, el material de aporte con el menor punto de fusión, y sea más fácil poderlo fundir para realizar la soldadura. Por último, pues la evolución microestructural obtenida mediante el análisis metalográfico, pues constituye o revela cambios importantes que pues permiten seguir evaluando este sistema para poder pues seguir desarrollando aleaciones libres de plomo. Conclusiones y trabajo futuro. Primero, la construcción experimental del diagrama de equilibrio de fases del sistema estaño-zinc fue posible y satisfactoria gracias a la exactitud de las curvas de enfriamiento obtenidas por medio de la tarjeta de adquisición de datos basada en Arduino. Segundo, con este dispositivo se pueden desarrollar y actualizar las prácticas de laboratorio relacionadas con la ciencia y tecnología de materiales a un bajo costo. Tercero, la discrepancia observada de alrededor del 7% entre la temperatura de solidificación del zinc comercialmente puro y la temperatura teórica debe de ser verificada mediante la realización de pruebas o obtención de datos cuantificables. Cuarto, de acuerdo con las propiedades mecánicas y el desarrollo microestructural, se puede considerar a este sistema de aleación como una alternativa seria para la sustitución de materiales de aporte con contenidos de plomo. Y por último, se deben desarrollar tratamientos térmicos, pruebas de fatiga y mojabilidad para poder validar o descartar el uso de aleaciones pertenecientes a este sistema como sustitutos de materiales que contengan plomo.
finalmente se dejan los datos de contacto, por si tienen preguntas o desean realizar alguna colaboración. Por su atención, gracias. Muy bien. En esta sesión de nuestra videoponencia, aquí nos llegaron unas preguntas que son las siguientes. Les preguntan qué tipo de aleaciones existen en el mercado. Hola, ¿qué tal? Pues miren, realmente las aleaciones pues son muy diversas. Ahorita la propuesta del trabajo pues es la formulación de un diagrama de fases binario. Sin embargo, bueno, en el mercado las aleaciones que hay para este fin pues ya son aleaciones ternarias, cuaternarias, y es mucho más complejo. Pero el punto de partida es crear estos diagramas, y con otras técnicas pues se puede ir haciendo esto. Anteriormente se ocupaba, pues, como bien dice el trabajo, estaño plomo, pero el plomo al momento de estar soldando, ¿no?, de estar ahí, pues los que hacen cuestiones de electrónica, pues hay que estar pegando la cara bastante cerca ahí, y pues estás inhalando pues todos estos compuestos, ¿no? Entonces se busca esta sustitución del plomo, y es la pues el objetivo, ¿no?, de este trabajo. Muy bien. Nos llega la siguiente pregunta. ¿La tarjeta utilizada es realmente competitiva con las que hay en el mercado? ¿Y en este caso se la empieza a patentar? Pues no lo hemos pensado. Sí tenemos, que es otra parte del trabajo que vamos a hacer próximamente, es hacer una corrida de experimentos y utilizar tarjetas comerciales, ¿no? Una tarjeta comercial de este tipo anda rondando entre los 7,000 a los 10,000 pesos. El desarrollo que hemos hecho con el equipo de trabajo, principalmente con el doctor Raúl y el maestro Gonzalo Edaín, pues fue un costo de 1,000 pesos. Para esta tarea, para este sensado de temperaturas y tiempo, pues realmente es muy, muy competitivo. Y también se busca mandar esta información o desarrollar una aplicación para que pues tengamos la transferencia de estos datos pues prácticamente al momento y desde una aplicación del celular. Entonces yo creo que sí sería bastante competitiva, y sobre todo el precio. Ok, también es por eso que también debemos tener conciencia con estos dispositivos electrónicos, que uno esté en los desechos, ¿no? ¿Cómo hacer los desechos? ¿En qué lugares hacerlos? Por la contaminación de plomo que puede quedar. Así es. Así es. Tenemos otra pregunta, ¿sí? Que nos llegó, que dice: ¿qué aplicación tiene su investigación en la vida cotidiana? Pues bueno, como ya lo dijimos, el hecho de construir estos diagramas y buscar una aleación o un, pues sí, básicamente una aleación que pueda sustituir o competir con las opciones que ya hay en el mercado, pues sería. O sea, sería desarrollar estos diagramas e ir estudiando, uno, las temperaturas, porque esa temperatura eutectoide pues es ideal para cuestiones de aleación. O sea, en ese punto la aleación pues se va a fundir, entonces requerimos menos energía, y al momento de la solidificación va a generar una estructura que va a tener buenas propiedades mecánicas. Entonces, pues sí es necesario hacer estos diagramas, y sobre todo, pues claro, existen los diagramas teóricos con análisis termodinámico, pero pues siempre hacer algo experimental con los materiales, ¿verdad? Porque pues podemos sacar alguna que nos llega a tal proveedor y nos trae esa aleación, que fue en el caso del estaño, ¿no? Desconocemos realmente la pureza de ese estaño y por eso nos daba ese abatimiento en la temperatura teórica.
Pero pues sí valdría la pena hacerlo, siempre que se pueda hacerlo con las materias primas o los insumos y tener un diagrama real de las propiedades. Entonces, pues, esa sería yo creo la aplicación. Sí, por eso es lo que vimos en su presentación, que el estaño que ustedes obtuvieron tuvo un estaño no realmente puro, ¿no? Exactamente. Entonces, ese tipo de materiales, tener la certeza de qué tan puros los obtenemos, ¿no? De los proveedores, en dado caso, ¿verdad? Que están en Exactamente, el mercado. sobre todo eso, o sea, el efecto que va a tener ya al hacer la aleación, ¿no? O sea, el abatimiento real. Entonces, pues con esta técnica experimental podríamos tenerlo. Claro, y es una técnica pues que está sencilla, está al alcance, y no técnicas un poquito más especializadas como espectrometría o difracción de rayos X, ¿no? Que también se podría hacer. Ah, pues muchas gracias. Muchas Gracias. gracias por sus respuestas. Agradecemos su participación en este sexto congreso.